Hola amigos de Gol México. La selección argentina es la vigente campeona del mundo y líder del ranking FIFA desde ya más de un año y medio. Sin embargo, la realidad de la Liga Argentina no condice con la de la escaloneta y se encuentra muy lejos de las mejores. Al menos así lo indica el ranking de las mejores ligas del mundo que presentó el portal World Soccer Talk, que elaboró una lista con las 30 competiciones locales más destacadas. Allí la Liga Profesional Argentina se ubica en el puesto número 19, lejos de las 10 mejores ligas del mundo. No es un secreto que por lo regular en Argentina no se le tiene bien considerada a la Liga MX en general, ya sea a nivel de selección o club. Por supuesto, no todos piensan igual. Con esto ya lo estuvimos discutiendo. Décimo noveno. Décimo noveno. ¿Cómo va a haber dos ligas de la B antes que la Argentina? Dicen que el Championship de Inglaterra es un buen torneo. Segunda liga de España, la segunda liga de España. No, la Championship es muy buena. Sí, pero la segunda liga de España. Y la segunda liga de Badajoz en la segunda de España. Y la segunda por encima de la liga. Mirá si una liga que no tiene descenso va a estar por encima de la Copa de la Liga con 28 equipos. Yo no tengo duda que esta lista de mierda la hizo Luzu TV. Mirá si tiene. ¿De qué te romper las peleas? Los amigos de Luzu le mandamos. Que tiene menos fútbol que revista para ti. Pero yo quiero plantear una duda que también. Porque creo que ya lo hemos hablado acá y la gente en los comentarios nos ha dicho: ¿usted por qué no ve la Liga Mexicana? ¿La Liga Mexicana es mejor que la Liga Argentina? No. Y mira, le está yendo bien a Salomón Troncón, así que ahí le... Bueno, porque nosotros hemos sostenido que no, y la gente nos responde, no solo mexicanos, gente de todas nos dice: muchachos, empiecen a mirar un poco más la Liga Mexicana porque tiene nivel, que es una buena liga. Entonces me sorprende que estemos tan errados. No tiene descenso esa liga, ¿no? No tiene descenso. Vale. No, esa lista hizo Mike la máquina del mal, dice. La gente dice que no. Tiene un equipo llamado Mazatlán, ¿no? En la Liga de México. Sí. Hoy me acordaba porque me hiciste lo del Eclipse en México y era ahí en Mazatlán. Sí, tiene un equipo que no. No, a ver, subió obviamente el nivel porque ya lo dijimos, también linda inyección económica tienen los equipos mexicanos. Sí. Es que se llevan los mejores del continente. Sí. También para jugar. ¿Cuál es el mejor equipo de México hoy? Y Tigres. Para América. El América. Viene de salir campeón, ahora bajó un poco. Pero yo hoy me dicen que tiene que jugar América contra, no sé, Boca, River. Te puedo nombrar incluso, no sé, algún otro equipo más de fútbol argentino. Yo apostaría que gane el equipo argentino. No, gana el argentino, igual. Pero va a ser peleado, Mirá que nosotros decimos 7-0, no, ya no hay. Cuando ellos tienen la billulla y nosotros cada vez estamos peor y así todos seguimos siendo mejores. Sí, más competitivos. Sí. El Monterrey lo mismo, el otro día lo vi, ¿viste? El equipo con Maxi Mesa. Yo no sé, acá decimos que llegamos y ganamos a la América y todo, pero fuimos y empatamos contra Huachipato. A Río le costó un huevo ganarle a Deportivo Táchira. Digo, tampoco. Sí, 0-0. Voto 0-0. Digo, tampoco es que somos tan grandes como nos imaginamos. Digo, también seamos un poco realistas y digamos que somos Río, bueno, somos Boca, somos la Liga Argentina y ganamos. A ver, a nivel porcentaje de puntos en Copa no fue bien, pero digo, tampoco estamos tan arriba y miramos con un poquito más de humildad. Por ahí viene un mexicano y se nos encanta. Claro, sí, cuando vino el mexicano acá, River le ganó 3-0. Bueno, era otro River igual. Bueno, también Boca le ganó a Cruz Azul, Boca le ganó a la América, pero digo, hoy no son esos Boca y esos River, eso coincidimos. Cabe destacar que este ranking se modifica semanalmente, con los resultados de cada equipo de cada liga, tanto en competiciones locales como internacionales. Para dar un ejemplo de cómo todo esto cambia, la MLS estaba dentro del top 10 para finales de marzo, pero los resultados en la Copa de Campeones de la CONCACAF pondrán a México por encima y a la norteamericana muy fuera de las mejores. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentar sobre lo que dijeron estos periodistas. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por vernos.